Bueno, hemos tenido una reunión. Primero hemos ido al mercadillo para ver también, saludar a los comerciantes del mercadillo, y después hemos tenido una reunión en plan amigos, tomando un cafelito, para analizar un poco la situación. Hombre, todos hemos coincidido en que ahora Andalucía es una comunidad autónoma con certidumbre, con muchas posibilidades de progreso, en las que se ha producido un vuelco en el tema del empleo. Es decir, ahora mismo lideramos la aportación de empleo a España. Antes estaba siempre en la cola, con más cantidad de parados que en ninguna otra comunidad autónoma. Ahora estamos ya entre las comunidades autónomas que menos impuestos pagan. Antes estábamos siempre, junto con Cataluña, las dos que más impuestos pagaban. No se traducía en bienestar, no se traducía en mejores servicios públicos, no se traducía en más empleo ni en más progreso. Sin embargo, ahora, bajando impuestos, el impuesto de sucesiones y otros más que se han bajado, se han hecho 3 bajadas de la imposición fiscal. Y Juanma Moreno, el presidente, ya ha prometido la cuarta reducción, porque se comprueba que bajando impuestos se ingresa más. Eso es todo. Es decir, no es verdad que si no se suben los impuestos no hay servicios públicos, ¿no? Porque se trata de los ingresos, no de los impuestos. Los impuestos es una forma de recibir ingresos, pero no es la única. También, si activamos la economía, pues se abren más empresas, hay más ingresos para la comunidad autónoma. Es decir, y se ha experimentado en estos 3 años y medio. Bajando impuestos estamos teniendo más empresas que nunca, estamos teniendo más empleo que nunca, y Andalucía sigue creciendo de una manera tremenda. Lo que antes era una comunidad autónoma estigmatizada porque siempre estaba en el atraso, ahora es una comunidad autónoma con prestigio porque siempre está progresando en estos 3 años y medio. Por tanto, los empresarios están en esa línea, pidiendo que, por supuesto, no se les olvide, pero ya les he recordado también la cantidad de ayudas que se han hecho desde el gobierno de Juanma, tan grandes por primera vez en la historia de la democracia, para ayudando a pequeños empresarios, estamos generando empleo, porque los pequeños empresarios contratan 2, 3, 4, 10 personas, y eso es así. Entonces, la formación, que también va vinculada al empleo, estaba paralizada. Los cursos de formación no existían, el CIOMIS ha cerrado, la cónsula, la fonda, todo estaba cerrado y paralizado desde el año 2012, por la corrupción, dicho sea de paso. Ahora está todo funcionando con normalidad, luego se están formando alumnos y consiguen empleo. O sea que en estos 3 años ya hemos visto eso, no es ningún milagro, es ponerse a trabajar con sentido común. Y por terminar, yo creo que Juanma ahora representa un gobierno con sentido común, un gobierno sensible, un gobierno que quiere progresar y que progresa, un gobierno de certidumbre, de seguridad jurídica, sin conflictos, sin altibajos, sin sorpresas, malas sorpresas. Es decir, que todo va bien, todo va bien, todo va bien. Va bien, tenemos que seguir trabajando mucho, pero Andalucía ahora mismo va bien. Es una comunidad autónoma modélica en muchas cosas y, sobre todo, como digo, en asuntos en donde nunca lo fue. Así que creo que ahora lo más sensato es estar contenta con el balance y confiar en que la gente que ha podido comparar entre lo que era un gobierno de casi 40 años y un gobierno de 3 años y medio, pues no tengo ninguna duda que entenderán que Juanma Moreno lo ha hecho con toda el alma.